Observen esto. Le damos la bienvenida a Jonathan Viale, que viene con un récord bajo el brazo, aparentemente. Johnny, ¿cómo estás? Buen día. Buenas, Adri, gracias por la bienvenida. Bueno, tenemos récord judicial. ¿Quién gana? ¿La expresidenta o el expresidente triste, no? Triste récord judicial. Qué duelo, ¿no? Qué duelo complicado, ¿no? Duelo de corrupción, estamos hablando acá. ¿Quién es el presidente con más procesamientos en la historia de la República Argentina? ¿Hiciste los cómputos? Sí, claro. Ayer se confirmó, ya estaba ganando, pero ayer lo confirma la realidad, lamentablemente. Cristina Fernández de Kirchner llegó al 10º procesamiento con 5 pedidos de prisión preventiva. Ya te voy a contar por qué Menem tiene 6 procesamientos y es el segundo expresidente con mayor cantidad de procesamientos. Por eso yo escuchaba recién la nota con la jueza de Chaco, ¿no? Hay que cuidar mucho a estos funcionarios que investigan tanto la corrupción del gobierno anterior como la corrupción del gobierno actual, porque es la jueza que procesó a Aida Ayala, una diputada de Cambiemos. Hay que investigar también la corrupción, la de antes y la de ahora. Hay que cuidar mucho a todos, pero a estos jueces también. Por eso tiene una connotación importante la amenaza y el escrito que apareció en su casa, ¿no? Claro. Hay que darle, en principio, además, protección. Eso digo, hay que cuidar a todos, pero digo, estos jueces valen oro, los jueces que investigan la corrupción de ahora también. Johnny, ¿qué significan esos 10 procesamientos con el agregado de ayer para la expresidenta? Bueno, tenés Otesur, Los Sauces, Irán, ¿te acordás del memorándum con Irán? Tenés Dólar Futuro, la compra-venta de contrato dólar futuro, Pablo, ¿vos lo recordás? Banoli. De 2015. Exactamente. Después tenés obra pública, que es el tema de los gasoductos, las rutas sin terminar. Cuadernos, la famosa causa de los cuadernos, ¿no? Gas licuado, la importación de gas licuado con sobreprecio, más caro de lo que estaba realmente el precio internacional. Subsidio del transporte, que es lo de ayer, el juez Bonadío procesa doblemente a Cristina Fernández de Kirchner por estos subsidios mal habidos a los Sirigliano, a Taselli, a los empresarios del transporte, y ocultamiento de documentos históricos, esta famosa carta de San Martín a O'Higgins, que no sé por qué diablos la tenía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto son 10 procesamientos, pero además tenés 5 pedidos de prisión preventiva. Obviamente no se van a cumplir por una sola razón. Cristina Kirchner tiene fueros parlamentarios que le garantizan inmunidad de arresto. O sea, le pueden poner 5, 20, 40 pedidos de prisión y no va a ir presa porque tiene fueros que la protegen. Fueros que además están siendo ratificados por gran parte de un bloque mayoritario en la Cámara de Senadores. Correcto. La misma situación que tiene Menem. Menem también tiene una condena, también tiene un pedido de prisión preventiva. Y no va a ir preso porque es senador nacional. Mirá lo que pasa con Menem. Menem tiene 6, o supo tener 6 procesamientos. Contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Finalmente quedó absuelto. Una locura, ¿no? Argentina vendiéndole armas a Croacia y Ecuador que estaban en sendas guerras, cosa que la ONU prohíbe. Una cuenta en Suiza sin declarar, absuelto. Encubrimiento de la causa AMIA, absuelto. Sobresueldos, condenado Menem a 4 años y 6 meses de prisión. Explosión de Río Tercero, ¿te acordás? De fabricaciones militares. Ahí Menem está a la espera de juicio oral. Y venta a precio vil del predio de la Sociedad Rural Argentina a la espera de juicio oral. Una competencia triste. Ahora, Johnny, yo tengo la sensación que esta cantidad de causas que se acumulan y de procesamientos y de pedido de prisión preventiva, lejos de debilitar a Cristina, la fortalecen. Porque primero, cada vez que va avanzando el tiempo, está mejorando las encuestas a pesar de todos estos números que vos acabas de decir. Y segundo esto, ¿no? Que claro, ella se victimiza y consolida la idea de la persecución política. Lo que decís vos es lo que sostienen la gran mayoría de los encuestadores, sociólogos, politólogos de la Argentina. Que por más que tenga 10, 15, 20, 30, récord mundial de procesamientos, la imagen está ahí, está siempre igual, por lo menos tiene ese 33, 34, 35% de intención de voto de núcleo duro que dice, no me importa, yo la sigo queriendo igual porque con ella estábamos mejor económicamente, básicamente en eso se resume. Vuelve de Cuba, ¿no? Sí, vuelve, vuelve. Bien. Lo confirmó Veraldi. Bien. Diálogo con Novarecio dijo volvería este viernes. Así que esta teoría del exilio me parece que es bastante débil, ¿no? Porque en Cuba había sido recibida, incluso estuvo con Raúl Castro, casi sí, con honores de Estado prácticamente. Y estuvo con el presidente. Ni más ni menos. Estuvo con Díaz-Canel, el sucesor de los Castro, digamos. Fíjate este tuit de Mario Negri hablando de esto. Cristina, sí, Cristina, no. ¿Hasta cuándo? Dice Mario Negri, que es el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Cristina suma 10 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva, que caen en saco roto, lo que explicábamos recién, porque los senadores del PJ, todos,
siguen defendiendo su fuero, son los mismos que modificaron extinción de dominio y rechazaron el DNU, una verdadera corporación. Claro, Negri está diciendo, Cristina debería estar presa, pero no lo va a estar porque tiene fueros. Así. A propósito del peronismo, recién hablábamos del Senado, justamente, que sostiene, contiene, le da cobertura. Sí. Tenemos tres personajes acá, Agustín Rossi, Daniel Scioli y Felipe Solá. Sí. ¿Por qué? Porque son los planes B. Son los planes B si Cristina Fernández de Kirchner se llegara a bajar. Yo no lo creo personalmente, te lo decía el mismo lunes. Dame una razón por la cual Cristina no sea candidata. Uh-huh. Cristina quiere y necesita ser candidata. Si Cristina se sube, ¿se borran? Yo creo que sí, Scioli da a entender eso. Scioli dice textualmente, más allá de que lo que resuelvan otros candidatos, mi decisión está tomada, voy a ser precandidato a presidente. Yo creo que si Cristina es candidata no hay discusión. Cristina le gana con mucha comodidad a Scioli, a Felipe Solá, a Agustín Rossi, pero con mucha comodidad, ¿eh? En una interna te estoy hablando de 80-20. ¿Será necesaria una PASO? No, si Cristina es candidata, para mí no hay eliminatoria. No hay PASO que valga. Pero por las dudas, si Cristina Fernández de Kirchner finalmente da un renunciamiento histórico, suponiendo que pierden un balotaje, están estos tres. Daniel Scioli, hoy diputado, que sacó 49% en el 2015, era otro país en el 2015, pero estuvo a punto de ser presidente de los argentinos. Agustín Rossi, quien fuera ministro de Defensa, también de Cristina, hoy jefe de bloque del kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Y Felipe Solá, que tiene una historia de amor y odio. De ir y venir con todos los peronismos. Felipe, sí, con todo respeto, fue cafierista, fue menemista, fue dualdista, fue kirchnerista, fue masista, fue macrista y ahora está muy cerca de Cristina. Estos son datos objetivos, que no se enoje Felipe por esto, pero es la verdad. Fue, volvió, se acomodó y hoy está de vuelta muy cerca de Cristina. La palabra elegante sería estratega. Sí, claro. Tal vez. Qué linda palabra que usaste. Elegante. Muy elegante, muy elegante. Bueno, y después tenés una conversación telefónica que surge justamente de las causas judiciales. Increíble, que la podemos poner, si querés, en una plaquita. A ver. Hoy el mundo político está hablando de esta frase. ¿Moreno es protagonista? Otra vez Guillermo Moreno. ¿Hablando con quién? Por teléfono. Esto es una escucha legal, esto es una escucha judicial que se desprende de la causa de los cuadernos, que ayer el colega Nico Viñaschi la publica. Está en el expediente, insisto, esto no es nada ilegal. Moreno habla con Lali Minichelli, la esposa de Julio De Vido, y le dice, yo el mensaje que di fue que no hablen, ahora te voy a decir quién. Yo dije que no hablen. ¿Cómo que no hablen? Le dice Minichelli. No entiendo, ¿a qué te referís? Que no canten. ¿A qué se está refiriendo? A los presos, a los kirchneristas que están presos justamente en Ezeiza, en Marcos Paz, que no buchoneen, que no se arrepientan, que no delaten. ¿Se estará refiriendo a Barata? ¿Se estará refiriendo al mismo Julio De Vido? Muchos vinculados a la causa de los cuadernos. Claro. Casi la mayoría, diría. Claro. ¿No? Después hay un insulto muy grave a Juan Manuel Aval Medina, lo trata de pelo, ¿no? Dice, bueno, y ese que empezó a hablar, no hagan como Aval Medina, que recordemos está procesado por la causa Cuadernos, que se arrepintió y confesó haber recibido dinero ilegal. La lectura, Johnny, es aguantemos hasta octubre a ver si gana, claro, Cristina. Yo creo que eso es lo que Moreno le estaba queriendo decir a Lali Minichelli. Aguanten, esperen. Lo que pasa es que hay una banda de arrepentidos que no aguantó, claro, hasta octubre. Uberti, José López, Pochetti, la viuda de Muñoz, Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, Centeno, el mismo chofer que llevaba los bolsos, Aval Medina, Wagner. Moreno está diciendo, muchachos, no hablen, pero igual hablar. Lo que denota de alguna manera que en algún momento de nuestra historia reciente todo era muy vertical, ¿no? Claro, sí, claro. Moreno creo que es la representación de lo vertical en el kirchnerismo, dándole una orden a Lali Minichelli, que te guste o no, es la esposa de Julio De Vido y una figura hacia dentro del kirchnerismo respetada. Y él lo que decía es, muchachos, con calma, con tranquilidad, no digan nada. Como decía Pablo, esperen hasta octubre, ¿no? Johnny, cuidado con los estrategas. Sí. Son muy hábiles. Van y vienen. Total. Ya seguimos, ¿eh? Dale.